hoy en el Magazine de OVE tendremos a Ivona Yaborskaya, directora del Teatro de la Danza Lanzarote. Hablaremos con Uma Suwananda, profesora de yoga. Y después de la publicidad, Tomás Pérez Esaú nos hablará de su agenda cultural. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Bienvenidos una mañana más al Magazine de OVE. ¿Quién les habla? Hoy tengo el plato de nuestro programa aquí en Biosfera Televisión lleno de niños. Van a verlo enseguida. Me acompañan con motivo del estreno hace poquísimos días de los hijos de Takande, que tuvieron oportunidad de representar en nuestro teatro insular. Me acompaña hoy la directora de la compañía Teatro de Danza Lanzarote, Ilona Yaborskaya, quien ya saludo. Muy Hola, buenos días. Buenos días, Ove. Nerviosos, pero bueno, estamos aquí acompañados en un equipo. Yo creo que va a salir bien la entrevista. Nervios los dejamos al lado porque estamos aquí para disfrutar y para compartir lo que hicieron. Vienes acompañada también de, fue en colaboración, hay que decir, de nuestro conservatorio, del Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote. Hoy nos acompaña Iván, recuérdame tu apellido, por favor. Curbelo Fernández. Iván Curbelo, bienvenido también. Gracias. Te agradezco que has trabajado muy en... Sí, esto ha sido una idea que partió de los dos, de Ilona y de mi propia persona, y era una idea de intentar unir la tradición canaria, las leyendas, y unir la música y la danza. La música estaba clara que la iba a poner el CIEM, el conservatorio, de música más conocido popularmente, sí. Y la danza, el baile, lo iba a aportar ella. Y entonces la idea era hacer una obra que fuera diferente, que no estuviera muy explicada, sino que estuviera también a expensas de la imaginación de la gente, y que pudiéramos unir distintas edades, de pequeños, mayores, de todo tipo, gente no profesional, pero el resultado, la verdad que está feo que lo diga yo, pero ha sido muy bonito, la gente le ha encantado y sobre todo, mira, ya solo el grupo que se ha creado ya merece la pena. No está nada feo porque yo que he leído muchísimo, todo el mundo está de acuerdo en que fue un espectáculo precioso. Estamos viendo a Elsa Denis, que ya la conocen ustedes porque ha estado en alguna ocasión aquí como actriz. También has tenido ocasión de participar en esta ocasión bailando, me comentabas. Sí, conocí a Ilona y al nombrarme el proyecto pues me apunté y un reto a hacer algo diferente y la verdad que... Pues eso, ¿no? Con el apoyo de todos y la implicación ha sido, y de los niños sobre todo, ha sido muy bonito. Bueno, hay que recordar que también han participado, aparte de los niños de tu escuela, alumnos del Instituto de Secundaria Las Salinas. Las Salinas, correcto. ¿No? Está bien, sí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo te llamas? Luz, qué nombre más bonito, por favor. Luz, me encanta. Bueno, Luz, yo no sé si tú conocías algo de esta historia de nuestra cultura y tradición canaria. No conocías nada, no me extraña, porque es que es un tema que poca gente conoce. Acércate al micro. Bueno, cuéntame, ¿qué ha supuesto para ti formar parte del elenco? Y que estuvo muy guay actuar en el Salineo. ¿Sí? ¿De qué colegio vienes? Del 6 Playa Honda. De Playa Honda, estupendo. ¿Alumna de Ilona? Sí. ¿Te gusta, qué te gusta más, la danza o la interpretación? Las dos cosas. Sí, las dos cosas, perfecto. Vete pasándome el micro, vamos a intentar saludar a todos. No. A ver, ¿Juan no quiere? Bueno, Miriam. Juan, tienes tu oportunidad ahora, seguro que te está viendo tu abuelo, todo el mundo te está viendo, ¿no quieres? Bueno, no pasa nada. Miriam. Nerea. Cuéntame, Nerea, ¿qué supuso para ti estar ahí arriba? Oye, es importante, es nuestro teatro insular. ¿Qué supuso para ti poder formar parte del grupo? Una gran experiencia. Fue muy bonito y lo pasé muy bien. ¿Sí? Fue una gran experiencia entonces. ¿Ya conocías a tus compañeros? Algunos sí y a otros no. Ajá. ¿Y qué? ¿Has hecho piña o no has hecho piña? Sí. ¿Sí? Oye, que no me gustaría olvidarme de la primera niña de la fila. ¿Me le pasas él? A ver, ¿quién eres tú? Gabriela. Gabriela, bienvenida. ¿Qué tal tu experiencia representando Hijos de Takande? Muy bien. ¿Sí?
¿Conocías la historia de antes? Más o menos. Cuando te dijeron, ¿quién fue? Ilona dijo, vamos a hacer esto, les explicó un poco en qué consistía. Sí. ¿Ya lleva mucho tiempo con la danza o con el teatro? Sí. ¿Te gusta o no? Sí, mucho. Venga, vamos a seguir hablando. Venga, esta niña... No, no quiere. Esta niña sí que quiere. ¿A qué sí? Muy bien. Venga, ¿cómo te llamas tú? Nora. Nora, bienvenida, Nora. ¿De qué colegio vienes? Del Briti. Del Briti. Nora Curbelo. A ver, cuéntame, ¿qué ha representado para ti estar, formar parte de esta obra? Un reto. Un reto, muy bien, chica con personalidad. ¿Reto superado o no? Sí. Perfecto. ¿Tu papel fue cortito, fue grande? Cuéntame un poco. Fue muy grande. ¿En serio? Cuéntame, ¿no, Nora? Que si yo estoy perdida. Cuéntame, ¿quién era? Acércatelo así, Nora. Pues, y que te vea todo el mundo lo guapísima que eres. Ah, perfecto. Una hermana. ¿Mm? Con un hermano que iba a explotar un volcán y fuimos a nuestra abuela a pedirle ayuda y nos dijo que nos teníamos que ir a los... Bueno, el risco, a los ánimos. Perfecto. Oye, ¿qué supuso para ti estar en nuestro teatro insular ahí arriba delante de tantísima gente? No sé. ¿Hubo nervios o no? Sí, mucho. ¿Mucho? Perfecto. Bueno, me ha encantado conocerte. Vamos a pasar el micro hacia detrás. Elsa me va a ayudar a que se lo pase a las niñas. Bueno, a ver. Pues, quema, quema. ¿Quiénes son? ¿No quieren? Quema, quema. Claro. A ver, ¿quién eres tú? Cuéntame. Soy Naira y vengo del Instituto de las Salinas. Sí. Naira Rojo. Sí, Naira. Muy bien. Naira, ¿cuál fue tu papel en la obra? Pues, y al principio iba a cantar en el coro, pero al final me decidí con la danza. Ajá, perfecto. ¿Ya conocías a Ilona de antes? Sí, que había, gracias a ella salí en Televisión Canaria haciendo otro papelito. Ah, muy bien. O sea, que ya eres artista desde antes de esta... ¿Algunos de ustedes ya habían tenido la oportunidad de hacer representaciones previas a esta con gran público? Sí. ¿Tú sí? Luz, tú también. A ver, pasa el micro. Hola, ¿quién eres? Yo soy Óscar. Óscar, encantada. Bienvenido. Cuéntame, ¿en qué otra ocasión has tenido tiempo de ponerte delante de gente? Bueno, yo también he actuado con el conservatorio, tocando la flauta travesera y... Óscar Sepúlveda. Sí. Muy bien, ¿te gusta la música y vas a seguir formándote, supongo? Sí, voy a seguir. Ajá. ¿Iván es profesor tuyo o no? Sí, de la banda. ¿En serio? Ah, muy bien. Bueno, Iván, ya me contarás qué tal alumno es. Bien, bien. Sí. Mientras me siga trayendo los bizcochones al final del curso, está bien. ¿En serio? Pero bueno, los bizcochones, ¿quién los hace tú? O... ¿Los haces tú? Sí, bueno, con mi abuela. Es que me muero. ¿Te gusta? ¿Sabes por qué me sorprende? Porque a mí me gusta mucho la cocina y me encanta. Y me gusta que a la gente joven también le guste. Sí, me encanta. Perfecto, entonces viste Bake Off, Masterchef y todas sí, estas todo cosas. Sí, todo eso sí. Bake Off estuvo muy bien. Sí. Bueno, que me lío. Me lío. Venga, vamos a retomar el tema. Bueno, yo no sé si el tiempo de preparación estuvo ajustado, Ilona, Iván. ¿Desde cuánto tiempo preparando el espectáculo? Yo creo que como ha surgido todo inesperado, ¿no? Hemos empezado a hablar al principio del curso escolar, y mientras cuadramos guión o ajustamos las escenas, teníamos
Hemos gastado mucho tiempo también en buscar la música, ¿no? Porque queríamos algo original, algo auténtico, que suene bien, también enfocando que son alumnos, no son profesionales, ¿no? Entonces queríamos hacer una obra de buena calidad con los recursos que tenemos, ¿no? Con todo respeto. ¿La coreografía, sí, esperaste a montarla cuando estaba la música hecha o cómo funciona? La verdad que el proceso de trabajo es siempre imprescindible trabajar con música en directo, ¿no? Porque, porque al mismo tiempo ensayando nosotros, ensayaban ellos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, eso no sonaba como se suponíamos que va a sonar más adelante. Entonces, este es un proceso maravilloso, cuando como dos puzzles van encajando y nosotros montando escenas y los músicos también cogiendo sus notas o ajustando entradas, salidas, introducciones, ¿no? Y la verdad que yo creo que una experiencia que aporta como a nosotros como profesionales, también a nuestros niños o participantes, que es una experiencia ya que vamos a llevar de por vida, ¿no? De este sí, proceso sí. creativo. Iván, ¿la música es creada por ustedes? ¿O son piezas ya...? Hay de todo. Ajá. Hay de todo. Fue una selección que, aunque parezca mentira, estuvo dirigida por ella, ¿no? Por Ilona, porque era ella la que... Nosotros somos los músicos, pero ella era la que tenía la idea clara en cuanto a la música, porque era la que tenía que llevar la música a representarla en cuanto al baile, ¿no? Pero fue una conjunción que hicimos, que fue un trabajo no fácil, no venía, pero al final dimos con piezas que vienen, por ejemplo, El Aire de Lima, lo versionamos. El Aire de Lima es una de las, se puede decir, de las canciones más antiguas y que no se saben qué mezcla tiene Canarias, es pura, de pura cepa, igual que la Rorró, son canciones puras de Canarias, que porque si tú escuchas una isa, una malagueña, tienes referencias en la península, tipo la Jota, tipo te vas a otras comunidades y tú dices, ah, pues mira, pues se me parece a la malagueña, se me parece a la isa, se me parece... Pero hay canciones originales que son de nuestro folclore que las intentamos implementar y las pusimos, y después hubieron otras, ya además de folclore, de folk, tipo de grupo Secret Garden, una música diferente, una música que... Y el nexo de unión siempre era la música, siempre estaba el bombo canario ahí sonando de fondo, ya sea para el latido del volcán, ya sea para la unión, la mezcla de las escenas. Pero la música, en realidad, diálogos había muy pocos, dos diálogos. Es que quedaba claro, entre la imagen, la música y el baile, era tan, la verdad que fue tan emocionante, tan bonito, que yo siempre nos planteamos la duda, ¿quedará claro o no quedará claro? Y quedó más que claro, y sobre todo quedó abierto para la gente que lo interpretara, ¿no? A cada cual a su gusto, ¿no? No se preocupen, porque en un momentito vamos a ver imágenes cuando finalicemos de lo que se vio en el Teatro El Salinero. Oye, estoy pensando, Iván, esto es una pena que no se lleve otra vez a algún lado. Sí, de aquí hacemos la petición. Claro. Y estamos intentando, yo he intentado hablar con los centros turísticos, a ver si de alguna manera, o sea que ahora hay un cambio político, vamos a ver cómo surge, si en un año o cuando sea se vuelva a representar, pero yo creo que el sitio este es Los Amigos del Agua, es el sitio para representarlo, y yo creo que se traen cosas de fuera, mejores, peores, yo no voy a catalogarlas, pero creo que lo que es de aquí, de la isla, se debe valorar, y creo que tenemos suficiente calidad como para eso. Totalmente. Y no tienes que estar pagando billetes de avión ni nada, sino aquí estamos todos, por ahora. Totalmente, sí. Bueno, no tiene nada que ver, pero estamos viendo ya algunas imágenes. Mucha gente, muchos grupos de teatro incluso se quejan pues de eso, de que no se les dé la oportunidad de poder actuar justamente en nuestro teatro insular. Pero yo creo que seguro que sí va a surgir la oportunidad de hacernos unos cambios, estoy convencida. Una madre, por ahí detrás tengo una madre. Buenas, ¿cómo te llamas? Hola, buenas. Me llamo Ana. Ana, bienvenida. Gracias. Oye, como madre, en representación de todos los padres, que por aquí detrás también hay algunos detrás, ¿qué ha supuesto para ustedes pues, que sus hijos estén ahí encima? ¿Cómo lo vivieron desde casa? ¿Nervios? ¿Ilusión? Bueno, yo particularmente, y hay dos madres más también, que hemos ido a llevar a los niños a ensayar con Ilona,
y pues al final acabamos nosotras también haciendo lo mismo. ¿En serio? ¿Que han participado también? Sí, es que tengo un don de engañar, entre comillas, a gente, que me traen los niños y digo, ya que estás, pues anímate, que es una experiencia maravillosa compartir en familia ese proceso creativo. De hecho, por ejemplo, quiero nombrar aquí protagonistas de obra, ha sido Eduardo y Nora. Su abuela participó haciendo anciana, del papel de anciana. Su padre ha dirigido la parte musical y yo creo que esta familia va a llevar una experiencia inolvidable de compartir el escenario con los suyos. Ahora hablo contigo, Eduardo. Sí, pues y como ellos, pues también tenemos a dos familias más que se unieron, ¿no? a nuestra obra. Lo de tu poder de persuasión tiene que ser tremendo, ¿eh? Cuéntame, bueno, ¿y qué tal resultó la experiencia? Pues bueno, muy, muy buena, con muchos nervios, porque la verdad es que yo nunca me he expuesto a nada. Uh-huh. Y bueno, pues por Naira, pues bueno, ella quiere estas cosas, pues yo como la apoyo, la llevo a donde sea. Y bueno, en principio eso, muchos nervios, pero luego al final, cuando acabamos eso, al ver tanta gente allí y todo, pues bueno, entró un subidón que no durmió en toda la noche. Me imagino. Bueno, Naira, había hablado contigo, eres tú. Eres tú, Naira. Naira, ¿cómo viviste esa experiencia junto a tu madre? Pues la verdad que fue súper bonito, porque bueno, mi madre no se imaginaba tampoco estar en un escenario y yo creo que... Oye, me está haciendo muy feliz enterarme de tantas historias bonitas, ¿eh? Que no, esto no tenían absolutamente nada preparado ni lo sabía, que habían participado también padres. Eduardo, cuéntame, vamos a ver, Eduardo, que me busque por aquí, Eduardo Curbelo. ¿Participas también junto a tu hermana Nora? ¿Había hablado ya con Nora? Sí. Muy bien, estupendo. A ver, ¿que estaba tu padre también por ahí entonces? Sí. ¿Y? Cuéntame, ¿cómo resultó la experiencia? Muy bonita, me gustó mucho. ¿Hablaban del tema en casa? ¿Le comentabas tú, oye, estás haciendo esto bien, papá, no lo estás haciendo bien, o no te atrevías? No me atreví. Pero lo hizo seguro que bien. Sí. Oye, ¿para ti es la primera vez que subes a un escenario o no? No. Cuéntame, ¿qué más cochadas has hecho? ¿Qué más actuaciones has tenido? Con Ilona he hecho más baile, actuaciones de baile. Y también... ¿En el conservatorio? En el conservatorio de música. También he tenido... audiciones. Muy bien, un artista entonces. ¿Pero te quieres dedicar a esto profesionalmente? ¿O todavía es muy pronto para saber lo que quieres? Bueno, pásame el micro a tu compañera. ¿Quién eres? Soy Lucía. Lucía, bienvenida. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo resultó la experiencia? Fantástica. Lucía Pérez. Sí, fantástica y más con todos estos compañeros. ¡Ah, estupendo! ¿De qué colegio vienes tú? Del 6 Playa Honda. De Playa Honda, muy bien. Que justamente tienen ahora las jornadas de África. No, es en el instituto. En el instituto. Ustedes todavía están en el colegio. Disculpa, sí, es verdad. Bueno, estoy muy feliz. Creo que las expectativas, no, Iván, no te equivocas, se han visto cumplidas por lo que yo he leído. La gente está muy contenta, muy contenta, muy contenta. Me encantaría que se volviera a repetir para que más gente, porque ya solamente con familias casi casi que se llena el teatro. Deberían de haber más funciones. En un futuro, ojalá sí se puede mejorar, se puede añadir cosas, pero es una obra que no tiene que dejarse, o sea, no la tenemos que olvidar, porque yo creo que hemos puesto mucho cariño, horas, esfuerzo, todos los niños salieron súper cansados cuando teníamos luego un reencuentro, era las palabras guay, genial, pero cansados, guay, bien, pero cansados, ¿no? Entonces sí que... ha sido un esfuerzo emocional también, ¿no? Aparte de físico y horas, y es un trabajo de todos que nos hubiese gustado, por supuesto, volverlo a repetir algún Ojalá día. Sea así. Sí. Bueno, Iván, tú ya estás acostumbrado a trabajar con niños, evidentemente, pero ¿es fácil llevarlos por camino? En realidad, si te pones a pensar, todos somos niños, ¿no? ¿No? Niños más grandes o más pequeños, pero en realidad todos somos niños. Y en realidad te das cuenta cuando eres profesor y tantos años como he sido yo, aunque soy joven, pero he tenido muchos años de experiencia,
Da igual, trabajar con niños es igual de agradecido, es lo mismo. Es más, los niños te aportan más espontaneidad, más, y es donde te llevas más la energía de ellos. Tú dices, claro, ¿yo por qué lo pensaba de esta manera si por aquí ellos me están diciendo que son maestros? En realidad nosotros no somos los maestros de ellos, sino ellos son los maestros de siempre nosotros. Siempre lo digo. Totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo, los niños enseñan tanto, sí, pero sí, sí. Uf, muchísimo. Una experiencia diferente, ¿no, Elsa? ¿Habías trabajado con tantos niños al mismo tiempo? No, y ha sido precioso. Has tocado los temas, yo creo que a mí más me han sorprendido. Lo primero es que ellos lo vieran tan claro y nosotros íbamos montando escenas, viendo los bailes poco a poco y el resultado final te sorprenda. Luego el que sea ver familias varias, la de Naira, pues Iván, también Óscar, y ver que comparten eso con nosotros, pues súper bonito. Y al final aprende, o sea, al final de esta rodada de los niños ves que te decían que estaban cansados cuando acababas, o sea, tú te pegabas, estabas ensayando y terminabas y te decían, pues ahora sí, vamos a merendar. Y para Ilona eso, que es una máquina marcando los tiempos y, sí. Y diciéndoles cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado conocerles a todos. ¿Han disfrutado de este ratito en la tele? Sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien se ha quedado sin hablar que no me he dado cuenta? ¿Y quiere hablar? Porfa, ¿quién eres? Cuéntame. No tienes micro, ¿no? Ahora te lo pasa. Sofía. Sofía, bienvenida. Estoy encantada de que estés aquí. Cuéntame, ¿cómo viviste la experiencia? A mí me gustó mucho actuar en ese teatro y nunca me imaginé que podría hacerlo y lo disfruté mucho. Sofía Campi. Sí. ¿Eres de aquí? No, de Argentina. De Argentina, me sonaba ese apellido, no lo ubicaba. Bueno, entonces fue enriquecedor para ti también, ¿no? Sí. ¿Has hecho amistad con algún compañero? Antes no conocía a algunos compañeros y me hice amigo de ellos, pero sí, antes lo conocía a la mayoría. ¿Vas a seguir bailando? Sí, a mí me gustaría. ¿Te gustaría? Estupendo. Bueno, no sé cuántos músicos hay por aquí, ya me has dicho de unos cuantos. Sí, músicos, de los que han tocado no, pero sí hay músicos, sí, aquí hay más de uno que está en el conservatorio. ¿Hay cantera? Sí, sí. Sí, y yo agradezco públicamente al Cabildo que apoye de esa manera una competencia que no es de ellos, que es la educación musical y que la apoye, que entran anualmente unos 100 alumnos y se quedan otros 200 o 300 fuera. Si apoyaran más, el conservatorio sería mucho más grande, pero claro, la historia es que en el gobierno Canarias, que todos pertenecemos, apoya a Las Palmas y a Tenerife, pero a Lanzarote no. ¿Por qué? Pues eso lo tendrá que decidir el político que sea. Y aquí me pongo ya un poco más reivindicativo, pero es una pena que nosotros, como canarios que somos todos, paguemos un conservatorio en Las Palmas, en Tenerife. Y aquí no apoyen, el gobierno canario no apoye este... Pero bueno, pero la labor con los profesores que estamos, con lo que se hace lo mejor posible y yo creo que se hace una muy buena labor. Y de aquí salen muchos niños que salen estudiando, acabando carreras con muy buenas notas en orquesta y eso es una... De eso tenemos que hablar en otra ocasión porque tienes toda la razón del mundo. No es el momento, pero tienes toda la razón del mundo, Iván. El conservatorio lleva ¿cuántos años? Muchísimos años, con un montón de niños que se quedan cada año fuera y con un montón de ellos que acaban y después están haciendo música estupenda con grupos, con cosas. Sí. Prometo 27 años llevamos, exactamente. Prometo tocarlo en otro momento. Pues muy bien. Ilona, que me ha encantado conocerte, pero no sabes cómo, ¿eh? Muchas gracias. Tienes que volver otra vez. Se nos va el tiempo, me hubiera gustado hablar un poquito de tu escuela, del Teatro de Danza Lanzarote, las cosas que imparte, pero va a ser en otra ocasión, si te parece. Con mucho gusto, hoy volveremos. Tenía el protagonismo de estos niños maravillosos. Sí, por supuesto. Es la hora de ellos, sí, ha sido hoy. Pero hablaremos en otra ocasión, ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. ¿Alguien que quiera decir algo ahora? O calle para siempre. O calle para siempre. ¿No? Volveremos, ¿no? Con alguna otra obra o con esta, o con la misma, ¿no? O sí, después de algo que nos va a tocar el próximo curso, prometemos que vamos a volver. Amenazamos. Ganas hay. Bueno, que sepan todos que me ha hecho muy feliz la visita, de verdad, ¿eh? Me ha encantado conocerles. Les doy la enhorabuena por este proyecto, a las dos personas que están detrás también y al resto, y nos volvemos a ver cuando quieran. Vamos a acabar con unas imágenes de lo que fue Hijos de Tacande en el Salinero y volvemos enseguida.